Estábamos disfrutando de Enrique Pla, nuestro invitado, hoy en Habana Jazz, junto a la Orquesta Cubana de Música Moderna, ya por los años 60 del siglo pasado. Pero vamos a los tiempos que corren, vamos al siglo XXI, vamos a encontrarnos con Enrique Pla en esta serie de conciertos que organizó en el Teatro Mayor Roldán junto al Centro Nacional de Música de Concierto. Y en estas presentaciones, Enrique Pla también quiso hacer un homenaje a las vocalistas de jazz. Y trajo a Miriam Ramos. Miriam Ramos es una de las cancioneras cubanas más populares, pero también una de las voces mejores que tiene Cuba. Y una mujer además que ha tenido en otros momentos también una incursión significativa en el mundo del feeling, en el mundo del jazz en particular. De hecho, en lo que va a poder disfrutar usted a continuación, están estas dos vertientes en la carrera de Miriam Ramos. Y que Enrique Pla aprovecha entonces para convertirlas en protagonista en su concierto. Miriam Ramos interpretando primero un estándar que es My Funny Valentine, un clásico dirían algunos en el mundo jazzístico, que originalmente además fue compuesto para interpretar solamente con la voz, es decir, no tenía otra apoyatura musical, fue hecho para vocalista y que además ha sido interpretado por algunos de los grandes nombres, no solamente mujeres, también en el mundo instrumental, algunos de los grandes nombres del mundo del jazz. Aquí en esta página va a estar acompañada Miriam Ramos por Enrique Pla, por supuesto, en la batería y se auxilia también de Carlos Emilio en la guitarra. Después vamos a tener la ocasión de poder disfrutar a Miriam Ramos en la interpretación de una página que nos acerca mucho más al feeling, algo que Miriam conoce muy bien. Y como usted sabe, el feeling bebe en sus orígenes del jazz y lo hace además sin desperdicio. Entonces vamos a escuchar a Miriam primero en este estándar, después va a estar acompañada, entre otros, por Robertico Carcassés y yo regreso después. Esto es Habana Jazz, desde la capital de todos los cubanos. Y en el piano está Alejandro Vargas, que es otro de los pianistas notables que tiene Cuba hoy, y bueno, uno de los grandes maestros de todos los tiempos, que es Carlos Emilio en la guitarra, quien vimos ya acompañando a Miriam Ramos. Ahora bien, esté usted dispuesto entonces a disfrutar de una descarga con Hermanos New York, Enrique Pla y sus amigos, Teatro Amadeo Roldán, aquí en Habana Jazz.
Yo le advertí que era una excelente descarga la que iba a disfrutar. Cada músico pudo tomar, como dice una amiga mía, su aire y desarrollarse muy bien en esta pieza, Hermanos New York, que Enrique Pla trajo a esta serie de conciertos que nos sirven de pretexto para encontrarnos aquí en Habana Jazz, y que la próxima semana también va a significar para nosotros la posibilidad de un nuevo encuentro. Espero entonces que esté atento al martes que viene, 9 de la noche, aquí en el Canal Habana. Soy Carlos Figueroa, le deseo las mejores cosas del mundo y nos vemos.